¿Sabes que el día 30 de julio es el Día de la Amistad Internacional? La idea es que la amistad entre los pueblos, los países, las culturas y las personas puede inspirar iniciativas de paz y tender puentes entre las comunidades. Desgraciadamente, en la actualidad se registran más de 40 conflictos bélicos y algunos de ellos con más de un siglo de antigüedad. ¿Te puedes hacer una idea de cuántas personas en el mundo están sufriendo las consecuencias de la guerra? A nosotros como Scouts nos duele ver esta realidad y creemos que debemos aportar nuestro granito de arena para construir un mundo mejor. ¿Pero qué podemos hacer y cómo hacerlo desde nuestro campus? En primer lugar, concienciar a nuestros Scouts sobre la situación de guerra y necesidad en la que viven otras personas del mundo, en especial otras personas de su edad y otros Scouts, desarrollando nuestra empatía hacia ellos. Mediante dinámicas, juegos, coloquios, foros, actividades con nuestro método, el escultismo. Aplicándolos en nuestra realidad cercana, porque debemos recordar que es ahí donde comienza la labor Scout, siendo motor de cambio de nuestra sociedad. Conociendo que también existen conflictos en nuestro día a día y adquiriendo compromisos de manera personal o grupal. Tenemos que apoyar con nuestras palabras y mensajes de ánimo a aquellas personas que lo necesiten. Queremos que nuestras voces lleguen hasta ellos con gestos de paz. Por la paz y la amistad entre los pueblos. Un grito contra la violencia. El año pasado celebramos el Día de la Amistad uniendo pañoletas para alcanzar con ellas kilómetros de promesas. Este año queremos llegar más lejos, gritando al viento nuestros mensajes de paz para que lleguen donde más se necesitan, dando nuestros compromisos de ser agentes de paz. Graba tus vídeos durante tu campamento de verano. Reflexiona. Compromete. Actúa.